¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Una noche más aquí en la ventana de mi salón, aquí en M95. Ya les digo siempre, no se olviden recordar que los martes y jueves a las 21 horas o bien por las redes sociales pueden ver ustedes estos programas que hacemos don Juan José Frías. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Y servidor de ustedes. Yo, la verdad, es que no sé para qué estoy aquí, porque seguro que Juanjo hoy nos ha traído ¿alguna amiga o amigo que tiene? Bueno, hoy he traído una gran amiga mía, que somos amigos de hace muchísimos años, antes de la pandemia, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? O sea, que ya hay que echarle, ¿eh? Casi, ya mismo diremos eso, éramos amigos antes de la pandemia. Lola es muy amiga mía, y es un placer tenerla hoy aquí y presentártela, Javier, a ti y a toda nuestra inmensa audiencia. Bueno, pues vamos a presentarle a la audiencia porque están todos inquietos diciendo ¿quién vendrá hoy? ¿Quién vendrá hoy? Pues es ni más ni menos. Te dejo a ti el honor, Jota. Bueno, que Lola Massa. ¿Cómo estás, Lola? Señora letrada, muy buenas noches. Buenas noches a los dos. Encantada de saludaros. En primer lugar, agradeceros sobre todo a ti, Javier, la verdad, por invitarme. A Jota por liarme siempre para todo y yo que nunca sé decir que no. Y muy contenta de estar con vosotros. Presentarme, bueno, creo que, como tú bien has dicho, señora letrada, soy abogada de ejercicio de aquí en Marbella desde hace más de 20 años y muy contenta con la profesión, con mi trayectoria personal, profesional, con la ciudad, que me ha tratado muy bien y con todos los amigos que tengo aquí, ¿no? Entre los que tengo a JJ, que es uno de mis grandes amigos. Pues ya ven ustedes, una vez que hemos pasado este momento pasión y el momento así, lo que da la nostalgia ahora de no poderse ver, no poderse abrazar, pues ahora cuando nos vemos por aquí, por el Zoom, pues enseguida nos saltan las lágrimas de la emoción de ver a esos amigos que estamos dejando un poquito de lado porque las circunstancias no nos permiten verle, ni verle, ni acercarnos, porque claro, en fin, momento pasión, ¿eh, Juanjo? ¡Ay, Dios mío! Exacto, ¡ay, Dios tuyo! Bueno, pues ya ven ustedes, doña Lola Massa es además vicepresidenta de REM, que probablemente muchos de ustedes sepan lo que es y quizás otro tanto de ustedes no sepan lo que es. Doña Lola, ¿qué es REM? Pues REN es la Red de Emprendedoras de Marbella y Campo de Gibraltar. Somos una asociación que nació hace más de 10 años en toda la zona de la costa. Nació aquí en Marbella, pero se fue extendiendo hacia el Campo de Gibraltar. Y tenemos un movimiento de mujeres emprendedoras, profesionales, empresarias, luchadoras. Ahí podéis ver todo lo que hacemos. Estamos muy volcadas en la formación, en la información, en la ayuda entre nosotras, las sinergias, networking. La verdad que es un grupo muy activo y proactivo por lo que son las mujeres en nuestra zona, ¿no? De ayudarnos e impulsarnos sobre todo en todo lo que es lo profesional. También a nivel de instituciones, porque desde nuestra asociación y yo creo que también a nivel, yo lo creo personalmente, es decir, el acceso profesional y empresarial de la mujer, a pesar de que hoy en día pues está muy, muy igualado, ¿no?, en todos los sectores, pero sí que quedan muchas cositas por hacer, queda camino por llevar a cabo y además tenemos una idiosincrasia muy, muy específica, ¿no? Las mujeres tenemos un tipo de desarrollar nuestra labor a nivel profesional y también conciliar cargas personales y familiares que nos hace que, bueno, que tengamos muchos objetivos y proyectos que son idénticos entre nosotras y que creemos que podemos ayudar. No solo es una asociación de mujeres, quiero destacarlo. Tenemos también muchos socios colaboradores
y muchos socios que participan activamente en nuestra asociación, ¿eh? Entonces, os invitamos tanto a todas aquellas mujeres que quieran formar parte de nuestra asociación, como también a hombres que tengan la... Estoy ahí detrás de JJ, pero él no, él tiene otros compromisos. No me diga JJ que usted no pertenece a REM. Será lo único a lo que no pertenece. No, pero la visito muy asiduamente, porque me siento gallina clueca entre tanta, entre el resto de los pollos, ¿sabes? Pero le encanta, ¿eh? Le encanta. Me lo paso muy bien, la verdad, muy divertido, muy divertido. Bueno, pues ya ven ustedes, ¿y qué funciones podemos decirle a todas las señoras que nos están viendo y, como usted bien ha dicho, caballeros que quieran participar, que pueden hacer en REM o que por qué deben acercarse a REM a preguntar por la actividad de la asociación? Pues, a ver, creo que es una forma muy buena de el tema de del asociacionismo para mí es fundamental. Es decir, formar parte de grupos que tienen los mismos objetivos, los mismos proyectos, son muy interesantes porque dentro de lo que cabe podemos unir criterios, unir fuerzas, establecer cauces. Es decir, el pertenecer a REM te abre muchas puertas, puertas a la experiencia de muchas socias que tenemos que han sido emprendedoras en su momento y pueden aportarte mucha experiencia. Las puertas de las instituciones también, pertenecer a una asociación que tiene una estrecha relación con ayuntamientos, diputación, delegaciones de igualdad, delegaciones de mujer, te pueden ayudar. Y luego también hay un caldo de cultivo que a mí me gusta mucho destacar, que es el de la experiencia profesional de todas las compañeras, ¿no? La sinergia, el networking, ayudarte entre nosotros. Hay un post que circula mucho después de la pandemia en todas las redes sociales, que es que si conoces a un amigo que tiene una tienda y vende fruta, cómprale la fruta a él. Si tienes un amigo que es arquitecto, pues ve a su estudio para alquilarle un proyecto. Si tienes una amiga que tiene una tienda pequeñita, ayúdala también a crecer. Entonces, todo eso es REM. Entre nosotras tenemos una cantidad enorme de profesiones muy variopinta. Y de verdad, Javier, que es muy interesante el ver cómo hay grandes profesionales muy cerquita y que podemos ayudarnos entre todos nosotras y nosotros. Pero, doña Lola, imagínese a alguien que no tenga unos grandes recursos económicos y que quiera pertenecer a la asociación. ¿Tienen también alguna posibilidad de tener como becas o como ayudas o como bolsas de ayuda para toda esta gente que en un momento determinado dice, hombre, yo es que me encantaría formar parte, estoy en un momento difícil, pagar la cuota me complica un poco, pero yo necesito ese networking, necesito ese coaching que hemos hablado alguna vez en este programa, necesito ese apoyo humano que da una asociación, como usted bien ha explicado hace un segundo. Bueno, a ver, te comento, Javier, nosotros somos una asociación donde la cuota anual, estamos hablando de cuota anual, ronda los 100 euros anuales, son 25 euros trimestrales. Es una asociación con una cuota muy pequeñita. Además, para socias que son jóvenes emprendedoras, tenemos una bonificación. Y luego también desde la nueva junta directiva hemos impulsado lo que es la posibilidad de apoyar a emprendedoras en esa fase inicial, como tú bien dices, que bueno, que la gente, que esas socias pudieran estar interesadas, pero que les cuesta. Yo creo que es muy rentable, es decir, la cuota es muy pequeñita, los talleres de formación son muy buenos, los cauces para poder introducirlas en todas las plataformas a nivel institucional también son muy interesantes. Y en cualquier caso siempre trabajamos con el caso concreto, es decir, no vamos a negarle la ayuda ni vamos a echar la vista atrás, ¿no? A mirar hacia otro lado si en nuestra asociación se presenta una persona que esté necesitada de ayuda en ese sentido. Probablemente la ayudaríamos desinteresadamente y luego
sería una ferviente defensora de la asociación y de REN. Pues ya ven ustedes, esto es muy positivo porque cuando estamos en una situación de dificultad económica para todos, que hay una asociación que, oiga, le abre las puertas, no se queden ustedes en casa, sean proactivos, intenten buscar una solución al problema. El problema no se va a solucionar porque usted se quede en casa. Tiene que salir a buscar ayuda. Y esta ayuda se la está dando, en el caso de las mujeres, aunque han dicho claramente que no solamente deben ser ustedes mujeres los que pidan ayuda, pero es una asociación de mujeres que no discrimina porque usted sea varón y necesite también ayuda. Aunque prioritariamente, ¿verdad, doña Lola? Es una asociación por y para mujeres. Efectivamente. El espíritu de REM creo que es la ayuda desde el punto de vista femenino, pero desde el punto de vista equitativo. Es decir, por eso desde el primer momento, Javier, te he comentado que no hay ningún tipo de limitación para pertenecer a nuestra asociación, porque tenemos la figura del socio colaborador, ¿no? Y estos socios colaboradores pues tienen un papel muy importante y tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de las socias. Pero sí que es verdad que nuestra idiosincrasia es una idiosincrasia muy identificativa con la mujer emprendedora, con la mujer profesional, con la mujer empresaria, porque creemos que la diferencia también de alguna manera nos obliga a tener una serie de criterios de protección y de ayuda más específico para nuestro sector, ¿no? Sin que ello, por supuesto, sea ningún motivo de limitación o de no permisibilidad respecto a cualquier otro sector, entre ellos los hombres, los profesionales o cualquier otro sector que quisiera acercarse a nuestra asociación. Pues ya ven ustedes, don Juan José, ¿cuándo se va a apuntar? Me pones en un brete, me ponen en un brete, pero Lola sabe que me tiene a su lado, Juan, vamos, 24-7, que se dice ahora, 24-7. Pero Lola no es solamente pertenece a REN, Lola también es muy importante que aquí donde la veis, Lola es abogado de oficio, que siempre escuchamos hablar de abogados de oficio, pero realmente nunca le hemos puesto cara, y está claro que la cara es guapísima. Me va a perdonar usted, que tendrá que ver la cara con la profesionalidad, porque nunca le ponemos cara al abogado de oficio. Es abogado de oficio y nunca sabemos quién es. Es el abogado de oficio. Ah. Sí, llevo muchos años y además creo que es una labor muy importante. La asistencia es muy importante, la asistencia jurídica gratuita, que es como se denomina. El derecho a asistencia jurídica gratuita, que es el derecho que cualquier ciudadano y cualquier persona que se encuentre en una situación donde se necesite ese asesoramiento, si carece de recursos económicos, puede optar a ese beneficio de abogado de oficio, abogado de turno de oficio. Y yo creo que es una labor que muchos compañeros, yo de hecho, te digo, Jota, yo estaba aquí un poco. Cuando hemos hablado de que quería traerme aquí y estar contigo, Javier, que pensaba que íbamos a hablar un poco del tema más mío profesional. De hecho, ni tan siquiera he comentado a mi junta directiva nada en relación con nuestra entrevista, que estoy encantada. Pero a mí me mueve mucho el tema, mi tema vocacional. Soy abogada de oficio desde hace algunos años. Y adscrita al turno de violencia de género, que hoy en día es muy importante, muy, muy importante. Y considero que es una labor muy bonita, Javier. El gasto, o sea, la bonificación económica es muy pequeñita, pero no sé cómo explicarte, la satisfacción personal y profesional es muy grande, por lo menos en mi caso y creo que en la de muchísimos compañeros que también están aquí representado. Me va a permitir que hagamos una pequeña mención a don Francisco Javier Lara, que se sienta en el banquillo en estos días por defenderles a todos ustedes, y vamos a explicar por qué se sienta en el banquillo. Porque una juez le ha imputado por defender a que los abogados de oficio, cuando bajaran a los calabozos o a las zonas habilitadas
para las detenciones fueran con protección. Y entonces alguien, pues, no le ha gustado. Y a mí me parece, con todo respeto, una absoluta prevaricación del señor magistrado y de la señora magistrada. Pero ahí está nuestro o su ex decano del Colegio de Abogados de Málaga. ¿Lo ven? Ahí lo tienen ustedes. Francisco Javier Lara. Un abogado que se preocupa de su colectivo y que por preocuparse del colectivo, otro profesional de la abogacía no lo entiende así y lo imputa. La verdad es que, señoras, ¿qué justicia tenemos? ¿Qué sistema judicial tenemos? Y ya no hablemos de lo que les pagan a los abogados de oficio y cuándo les pagan. Mal y tarde. Bueno, yo he leído en algún sitio los problemas que ha tenido don Francisco Javier Lara por justamente con la Junta de Andalucía, por los retrasos en el pago de los emolumentos de los abogados de oficio. O sea, este es un tema que a mí personalmente me apasiona y que podríamos hablar mucho del decano que han perdido. Bueno, han perdido porque no se puede presentar más a la reelección, pero que realmente creo que es un decano que vino por la puerta de atrás y que ha venido y que vino como la pandemia a quedarse, porque un decano que venía a hacer frente a las grandes familias de letradas malagueñas cuando nadie daba un duro por él, cuando nadie creía que iba a poder ser decano, y que con tesón, con trabajo, don Francisco Javier Lara lo ha conseguido. Bueno, luego ya fue aclamado, evidentemente, porque aquel que no viene, como decía nuestro amigo José María García, a servirse del cargo, sino a servir al cargo, que es muy distinto, pues tiene lo que tiene. En fin, me lo ha puesto usted, como se dice ahora, votando. Y yo la he rematado. Tienes razón. Yo en este tema, Javier, fíjate que yo conozco a Javi. Javi era nuestro decano anterior, Javi. Yo tuve la suerte de colaborar con él durante muchos años en el anterior despacho. Yo llevo 8 años solamente con mi firma. Y efectivamente es un abogado de a pie. Es un abogado de a pie. Ustedes que estamos en directo. Esto es lo que tiene el directo. disculparme, pero es que estoy esperando una llamada de comisaría y no quería tampoco empezar. Tenemos a la abogada detenida aquí. Cuando están retenidos, están en comisaría y esperando la asistencia legal. No te preocupes, Javier, disculparme. Y efectivamente coincido contigo. Ha sido un decano polémico, pero porque ha sido un decano que sí, efectivamente, no le han dolido prendas en defender al abogado de esperar delante de la puerta del juez, ¿no? Entonces sí que creo que efectivamente esa afrenta que le hizo a la judicatura malagueña cuando en momentos de pandemia no había guantes ni mascarilla y los propios letrados de oficio. Yo tuve la ocasión durante la pandemia de estar 3 veces de oficio. Y 3 veces de oficio que tuve que llevarme mis propios guantes de casa, buscarme cómo protegerme para poder bajar a calabozos, hasta que ya se estableció un protocolo fantástico por el Colegio de Abogados que se utilizaban pues las asistencias telefónicas con comisaría. Se fue perfeccionando el sistema, pero sí que es verdad que Javi se enfrentó en ese momento a la judicatura y le dijo: si los letrados no van protegidos, los letrados no van a prestar asistencia. Y claro, si nosotros se para el tren, si nosotros no vamos a asistir a los detenidos, se para. Y por esa parte, la verdad que considero que sí que ha sido un decano a renombrar, efectivamente. Te doy toda la razón. Pues ya ven ustedes, yo no le llamo Javi porque no tengo esa confianza, pero la señora letrada parece que sí. Pero sí, fue también uno de los pocos que empezó una huelga y que se puso en primera fila contra el ministro Michavila. O sea, que no le han dolido prendas ni enfrentarse al PP, ni enfrentarse al PSOE, ni enfrentarse a la Junta, ni enfrentarse a nadie. Uh-huh. Bueno, pues ya ven ustedes, algún día
tendremos la ocasión de hablar con el ex señor decano, que ahora está en su despacho, como cualquier abogado. Y ya le digo, de los pocos que yo conozco que no han venido a quedarse, hombre, ya no lo digo con todo el respeto al señor vicepresidente tercero que dijo que no iba a cobrar y que ahora se queda cobrando. Bueno, no, evidentemente este ha sido de los pocos honestos de pie a la cabeza. Vino, hombre, no sé si como Sánchez con el SEAT, pero se fue con el mismo coche que entró, se fue con la misma dedicación que entró y sin servirse del puesto, sino vino a servir al puesto. En fin, ¿qué le vamos a contar? ¿Verdad, señora letrada? Verdad. ¿Y cómo están las cosas ahora en la judicatura malagueña o marbellí? Bueno, yo la verdad que tengo, yo soy abogada procesalista, yo casi, Jota lo sabe, lo mío son, echo de menos togarme ahora, como todo es telemático, la verdad que echo mucho de menos llevar mi toga del brazo y esperar en el banco a que nos llamen para entrar en sala, en audiencia pública, lo echo muchísimo de menos porque a mí, yo soy muy abogada vocacional. Yo considero que realmente hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que mejorar. Una de las cosas para mí más importantes que creo que se merece la sociedad marbellí es una ciudad de la justicia en condiciones. Marbella creo que tiene la capacidad económica y que además tiene los suelos que pueden ser habilitados para ello, para que a través de la Junta y también el Ministerio, en este caso con la colaboración del Ayuntamiento, que sé que está totalmente dispuesto, se cree una ciudad de la justicia en condiciones, donde se centralicen todos los juzgados, para los profesionales sea mucho más fácil, para el justiciable, el ciudadano, sea mucho más apetecible ir a los juzgados, porque desde luego las instalaciones que tenemos en Avenida Mayorazgo son, vamos, tercermundista. Yo creo, yo llevo recordando esas instalaciones desde hace más de 40 años, ¿no? Entonces hay que actualizarlas, ¿no? Y luego por parte de lo que son el sector, los recursos humanos, ¿no? Las personas que tenemos, a mí mis juzgados me gustan, salvo que siempre hay alguien con el que tú puedes, pues no sé, ser un poquito más, ¿no? No todos nos caemos bien y mal, pero creo que aquí tenemos buenos jueces, buenos fiscales, los funcionarios también son en la gran mayoría personas muy respetables y que trabajan con los medios que tienen, que en ocasiones no son muchos. Personalmente tengo devoción por don Gonzalo, por don Ángel también, me gusta mucho. Y bueno, por la jueza doña María de Violencia, que me parece que es una grandísima profesional y que además es muy accesible para los compañeros, ¿no? Entonces me gusta. Yo estoy contenta, la verdad. ¿Y cuántos ratones ha visto usted en los juzgados? Pues mira, Javier, Jota lo sabe, yo tengo fobia total y absoluta a los ratones. O sea, yo gracias a Dios, no te rías, pero yo si veo un ratón en el juzgado, tengo un salto de 3 metros y me pongo encima de la mesa de su señoría. Oh. Gracias a Dios no he visto ninguno, pero me consta que a verlos, haylos. A ver ustedes, como las meigas, a verlas, haylas. Pues, JJ, ¿qué le parece si hacemos un pequeño panegírico de la invitada esta noche? Hombre, hoy es un verdadero honor. Hoy lo voy a disfrutar. Bueno, Lola Massa aglutina en una sola persona muchas Lolas. La Lola empresaria, la Lola abogada, la Lola solidaria, la Lola madraza. Lola, como buena letrada, habla claro, muy claro. Defiende con potentes argumentos su REM, porque aunque sea femenina, no es feminista. La proactiva Lola no tiene limitación, y lo digo yo, que la conozco bien. Lola ejerce la abogacía de oficio, una labor vocacional que es de justicia. Lola, con L, de ley, porque así es de verdad Lola, una persona leal, libre, lícita, lista, limpia, locuaz, llana y luminosa. Esa es nuestra Lola. Hombre, a mí me ha parecido que todo muy bien menos lo de limpia, no lo he entendido. En la expresión del alma que va más allá, va más allá. Él siempre, Javier, él siempre va más allá. Yo me van a perdonar ustedes esta licencia, pero
todo lo demás me ha ido apareciendo muy bien. Pero esto, bueno, oiga, si estás así, pues así será. Pues, doña Lola, ha sido un placer tenerla con nosotros esta noche, aquí en la ventana de mi salón, donde hemos conocido un poquito más a la señora letrada, hemos conocido más a la Asociación Femenina o Asociación de Mujeres, y donde voy a repetirme un poco. Si en alguna ocasión alguna señora tiene alguna dificultad y necesita ayuda, REM, en principio, está para ayudarla. No sé si está correcto, Lola. Esto es así. Muchísimas gracias a los dos. Permíteme, Javier, que le dé las gracias a Jota de todo corazón por sus palabras, que me han emocionado muchísimo, de verdad. Sabe que es recíproco. Lo de limpia es limpia de espíritu y alma, creo yo. Aunque antiguamente estaba muy bien ese decir, y es muy limpia también. Y muchísimas gracias, Javier, de verdad, por tu tiempo, por recibirme también. Me he sentido muy cómoda. Te felicito por tu programa, de verdad, es una maravilla tener esta cercanía con la gente de aquí, de nuestro pueblo, y quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis siempre. Gracias de corazón. Pues, doña Lola, si alguien quiere ponerse en contacto con usted, seguramente que hay un teléfono, ¿no? Donde sí, alguien le pueda teléfono, llamar. Sí, los teléfonos que tenemos los tenemos, bueno, pues tanto a... Tengo Jota aquí para que lo veamos todos. Perfecto, sí, ahí los tenéis, esos son mis teléfonos de que están en mi página web, y luego pues también tenemos todo lo que es el seguimiento en redes sociales como Instagram, Facebook o LinkedIn, y luego los servicios de nuestra asociación, que ya aprovecho para decirlo, aunque no venía para el texto, pero aprovecho todo, todo lo tenéis también aquí en nuestra página web, en nuestra página de Facebook, en Instagram, en Twitter, somos muy proactivas, es decir, que fácilmente nos podéis localizar a través de las redes. Perfecto, pues ya ven ustedes, con esto hemos terminado esta noche el programa con doña Lola Massa, abogada. A todos ustedes, a ellos dos, por supuesto, agradecerles su tiempo, para todos ustedes, porque aquí están para que ustedes en Marbella conozcan a mucha gente de Marbella que a lo mejor no sabían que estábamos, y para que ustedes también puedan saber que hay quien se preocupa por ustedes, que no están solos, que no están solos, que hay gente para ayudarles. Juan José, un saludo. Javier, nada, te veo la semana que viene en tu casa, en tu salón, en el salón. Te invitaré la semana que viene al salón. Doña Lola, un placer haberla tenido con nosotros. A todos muchísimas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos los martes y jueves a las 21 horas en M95 Televisión. Hasta pronto. Thank you.